En el marco del aniversario 196 del Sistema Educativo Estatal Regular en San Luis Potosí, la Escuela de Prótesis Dental John Hallen fue abanderada por su directora general, quien señaló que además de Ciudad Fernández, también se ha realizado esta ceremonia en Cárdenas y la capital potosina. Decidimos trasladarnos a cada una de las instituciones para poder llevar a cabo este abanderamiento. Para nosotros es muy importante el poder llevar esta ceremonia, pues porque representa que dentro de su trabajo de estas instituciones privadas les quede muy claro que tenemos que apegarnos a lo que marca el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, la Ley Estatal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. A lo largo del tiempo, el sistema se ha ido transformando, hasta contar en la actualidad con más de 500 instituciones particulares incorporadas al Sistema Educativo Estatal Regular en San Luis Potosí. Y para nosotros pues es muy grato que se incorporen más escuelas. Tenemos 526 escuelas particulares incorporadas en nuestro sistema. Son una gran fortaleza también para nuestro sistema, es un gran apoyo, hacen equipo con nuestras escuelas oficiales y bueno, pues vienen a sumarse a este equipo del Sistema Educativo Estatal Regular con esa trayectoria y esa trascendencia de 196 años, ¿no? Es cuando aparece el sistema público de educación en San Luis Potosí y bueno, pues se ha ido transformando hasta llegar a ser una dirección general del Sistema Educativo Estatal Regular. Fomentar la identidad, el respeto y el amor por los labores patrios es una de las principales finalidades de que se realicen este tipo de eventos en cada una de las instituciones que se incorporan al SER. Despertar en los jóvenes, el fomentar los valores patrios, ¿no? Es lo que estamos buscando. El amor a la patria, el respeto a nuestros símbolos, al himno, a la bandera, y bueno, pues eso tenemos que fomentarlo, aunque sea del nivel medio terminal en nuestro sistema.